Hola, hola, hola. Hola. Así que agarré y después tuve que llamar la llave. Van a unir sus vidas en este acto en el que todos vamos a ser testigos. Invitamos entonces a Leonidas y Sisley para que se acerquen ya hasta la parte donde vamos a desarrollar el matrimonio civil que va a estar a cargo de nuestro amigo Yasmani, en representación de la Municipalidad Provincial de Tambopata, que va a ser el encargado de desarrollar el matrimonio civil el día de hoy. Vamos a dar inicio a la celebración de este matrimonio civil. Quiero expresarles el saludo del señor alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Tambopata, que en esta oportunidad, mediante resolución de alcaldía número 399-2023, me ha delegado la facultad para celebrar este matrimonio civil de acuerdo a ley, considerando que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. El gobierno local representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su jurisdicción. El artículo 20, inciso 16 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que es atribución del alcalde celebrar matrimonio civil de los vecinos de acuerdo a las normas del Código Civil. El artículo 260 del Código Civil precisa que el alcalde puede delegar por escrito la facultad para celebrar matrimonio a los regidores o a los funcionarios municipales. Ha resuelto, artículo primero, aprobar la celebración del matrimonio civil de los contrayentes Leonidas Elías Cruz Vidal y Yelmar Siley Rengifo Hidalgo para el día 9 de septiembre del año 2023. Artículo segundo,
delegar la facultad para celebrar el matrimonio civil al subgerente de registro civil, Yasmani Cárdenas Coral. Regístrese, comuníquese y cúmplase, Luis Alberto Bocángel Ramírez, alcalde. De igual manera, vamos a dar lectura de algunos artículos que nacen del matrimonio. Esto para los contrayentes. Frente a los hijos, los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. El artículo 288 nos habla del deber de fidelidad y asistencia. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. El artículo 289 nos habla del deber de cohabitación. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común. El artículo 290 nos habla de la igualdad en el gobierno del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Con todos los requisitos que estipula la ley y no habiendo ninguna oposición durante su publicación en el diario judicial de mayor circulación de nuestro departamento, y persistiendo ambos en su plena voluntad de contraer matrimonio civil, vamos a realizar las preguntas por separado a cada uno de los contrayentes, delante de sus testigos, familiares, amigos y todos los presentes en esta tarde de matrimonio. Señor Leonidas Elías Cruz Vidal, ¿acepta usted como su legítima esposa a Siley Rengifo Hidalgo para amarla, respetarla, serle fiel en todo momento de su vida, no solo en salud, sino también en enfermedad, no solo en abundancia, sino también en escasez, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Demos fuertes palmas a esa respuesta afirmativa. Siley Rengifo Hidalgo, ¿acepta usted como su legítimo esposo a Leonidas Elías Cruz Vidal, de igual manera para amarlo, respetarlo, serle fiel en todo momento de su vida, no solo en salud, sino también en enfermedad, no solo en abundancia, sino también en escasez, hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto. Demos fuertes palmas a esa respuesta afirmativa. Como autoridad, representando al alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Tambopata, les declaro casados en vínculo matrimonial ante la ley civil y ante nuestra sociedad. Puede darle un abrazo y un beso a su esposa. A la foto, dice el besito. No es pico, no se dice pico, beso. Bien, en esta hora también vamos, antes de firmar el acta de celebración, vamos a presenciar la imposición de aros, ¿no? Queremos invitarle también a los padrinos, hay padrinos de aros, si pueden también estar presentes, para poder entregar los aros a sus ahijados también. El aro tiene un significado muy importante en el matrimonio. El círculo, así como no tiene inicio, no tiene final, así es el matrimonio, es para toda la vida. También el significado del aro es una señal de respeto, ¿no?, en ambos, por lo cual vamos a invitarle, ¿no?, al padrino que haga entrega del aro. A ver, que tome primero el varón. Leonidas, el aro de su esposa, y con unas palabras, dice, él va a poner el aro. Mamá te está mirando. ¡Dami! Bueno, te pongo. En señal de nuestra unión, de nuestro amor, y por Alessandro, para amarlos, para toda la vida. Fuertes palmas
Bueno, le vamos a agarrar de sorpresa, dice. Pero son de pocas palabras, ¿no? No es fácil estar acá adelante, ¿eh? Por si acaso. A ver, vamos a Siley también, tomar el aro, a ver con unas palabras. Mi amor, recibe este aro en prueba de mi amor, de mi fidelidad y de mi respeto hacia ti y hacia nuestra relación. Fuertes palmas. Palabras. Ahí está el sello de la imposición de aros. Vamos a firmar el acta también, juntamente con los testigos, en presencia de los padrinos y todos los que están en estos momentos. Bien, a nombre de la Municipalidad Provincial de Tambopata y la Subgerencia de Registro Civil, hacemos entrega del acta de celebración para que tengan como recuerdo el día, la fecha y la hora en que celebraron su matrimonio. Acá las cámaras para que puedan hacer ver. Sí, no, el folder. Bueno, así. Como llegué a chubicar la filmación. Deseándoles muchas felicidades, que Dios les bendiga en esta nueva etapa de su vida. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos dado por culminado la ceremonia del matrimonio civil. Muchas gracias a Yasmani Cárdenas. Mechita. Felicidades, que sepa la de felicidades. Felicidades. Que sean muy felices. No, de ahí. Leo. Un agujito, pero no, un agujito. Uno, dos. Ahí, señor. Ahora vamos a meter. Falta con el padrino principal. Por acá. Uno, dos, tres. Por arriba. Ya.
Leo, por acá. Uno. Gracias. Ahí nomás, ahí. No, no. Los esposos se quedan. Sí. Un aplauso. Con la alegría de compartir este momento especial con ellos y por supuesto que sea testimonio del cariño y el aprecio que cada uno de ustedes le tiene a esta pareja, Leonidas y Siley. Ah, falta la foto con su hijito. Mira, mira. Se olvidaron. Mira, mira. Tommy. Mira, hijo. Se olvidaron del elemento principal de esta unión. Con nosotros este momento, es un momento especial, es un momento de alegría para todos nosotros que compartimos la amistad con ellos y por supuesto también es un momento en el que nuestros mejores deseos van hacia ellos con el fin de que esta unión, como se ha dicho a la hora de la ceremonia, sea una unión para toda la vida, ¿no? Queremos agradecer a los padrinos de este matrimonio civil, al doctor Jorge Luis Asencio Rivera, a su esposa, la señora Roxana Collazos de Asencios, al señor José Luis Vinelli Iberico, que está también el día de hoy con nosotros, padrino también de este matrimonio, y a su esposa, la señora Rosa Mendoza de Vinelli. Gracias a ellos por acompañarnos, gracias por estar aquí el día de hoy. Ya se está comenzando a repartir el brindis, les invitamos por favor a esperar un ratito con el brindis hasta el momento en que sea el momento adecuado. Porque ahora vamos a invitar a padrinos y familiares para que nos acompañen aquí adelante también, porque los padrinos el día de hoy tienen algo que decir, ¿no? En esta ocasión especial, por favor. Leonidas, Siley, es un gusto compartir esta fecha con ustedes en su día de matrimonio civil. Quiero que perdure a toda la vida. Felicidades. Muchas gracias, señor Vinelli. Ahora cederemos los micrófonos al doctor Jorge Luis Asencios Rivera, que es también padrino. Por favor, doctor. Para que también nos dé algunas palabras en esta ocasión especial. Un fuerte aplauso para él también. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. En este día tan especial, que es la consolidación de un amor que conocemos hace tiempo entre Leo y Siley, el cual vivimos el día a día. No solamente lo hemos vivido en el trabajo, sino en la vida diaria, ¿no? En la parte privada. Dos jóvenes que se quieren mucho. Yo siempre digo, es importante una mujer en la vida de un hombre, ¿no? O triunfas o te vas a la ruina. Y veo que ellos pues la luchan, la pelean, y el día de hoy pues en presencia de sus padres, ¿no? La mamá de Leo ha llegado de Piura, del rico Chulucanas. Ha traído limón la señora ahora que está muy caro, ¿no? La familia de Siley que está presente acá cerca de la orilla del río, ¿no? Todos los chicos. Están los vecinos también. Los compañeros de la Direza. Y lo más importante es que estemos convocados, que estemos unidos y es... Más allá del trabajo o del momento o de los cargos, lo importante, yo siempre digo, es la amistad, ¿no? Es la que perdura, la sinceridad y sobre todo rodeado de gente correcta, gente idónea, gente con moral, ¿no? Entonces, Leo, yo sé que en una hora esto va a reventar, ¿no? Empieza la música y va a llegar a la puerta, pero lo importante, ¿no? Es la consolidación de ese amor, ¿no? El amigo Yasmani. No sé por dónde está, ¿no? Pero a compartir, a gozar. Gracias por habernos elegido, ¿no? Como parte de este matrimonio. Bueno, el padrino oficial es el señor Vinelli, su esposa, nosotros somos ahí adjuntos, ¿no? Entonces, gracias chicos por su presencia, gracias a ustedes por haber pensado en nosotros y seguiremos caminando, ¿no? Por estos destinos, a donde nos lleve Dios y donde crea correcto que tengamos que estar. Agradecer a cada uno de ustedes con los que hemos trabajado, ¿no? Y que el día de hoy, pues, ¿no? Sea alegría, la alegría total. Bailemos, disfrutemos y compartamos esa alegría que tienen ustedes. Así que gracias por todo. Muchas gracias, doctor Asencios.
y queremos saludar y agradecer la presencia de la señora Nidia, la señora Leocadia, que están con nosotros el día de hoy. Un fuerte aplauso para ellas, ¿no? Que han compartido este momento con Leo y Siley. Bueno, y es momento de escuchar a los hasta hace algunos instantes novios, pero ahora ya esposos, ¿no? Así que nos tienen que decir algo también el día de hoy. Por supuesto, seguramente bastante nerviosos, pero se entiende porque este es su día, ¿no? Es un día especial para ellos y fíjense ustedes, nosotros tenemos el privilegio de que lo estén compartiendo con cada uno de nosotros. Así que vamos a escuchar a Leo en primer lugar. Un fuerte aplauso, pero que ese sí que sea fuerte, ¿eh?, para Leo. Bueno, buenas tardes con todos. Ante todo agradecer a Dios, ¿no?, por permitirnos estar acá y agradecer a todos por su presencia, a mi mamá, que ha hecho un viaje de 2 horas nomás, pues, desde lejos, pero muy agradecido. Casi se ha perdido, dicen, en el aeropuerto. Pero ya, gracias a Dios, todo ha salido bien. De nuevo agradecerlos a todos por compartir este momento de felicidad, bueno, de formalizar lo que ya venimos ya desde hace un tiempo, fruto de este amor. Por ahí anda un niñito muy hermoso. ¿Dónde está el Tommy? Hoy tiene hijo. Está con hambre, está pobre, sí. Ya, agradecerlos a todos y ya no cansarlos más, que empiece la... Porque el doctor hablaba bastante, ¿no? Y eso que todavía no, eso que todavía está bueno. Ya. Gracias con todo, gracias. Muchas gracias. Más adelante ya se vienen los saludos, ¿no?, para cada mesa. Siley, ¿qué nos tienes que decir el día de hoy? Imagino que también bastante feliz y al mismo tiempo nerviosa, ¿no? Primeramente quiero empezar esta tarde agradeciendo a Dios, porque considero que sin Él nada es posible. Bueno, es una emoción tremenda tenerles juntos el día de hoy. A las personas que nosotros queremos, apreciamos, consideramos y respetamos. Están mi familia, mi mamá, mi suegra, la mamá de mi esposo, ahora mi esposo. Están ustedes amigos. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Si están juntos el día de hoy. Bueno. Creo que no estamos para llorar, es un día para festejar, para celebrar el amor, nuestra unión. Sé que están presentes el día de hoy personas que nos consideran y que nosotros consideramos y que sabemos que de todo corazón festejan con nosotros nuestra unión. De verdad estoy inmensamente agradecida por haberse dado un tiempo para estar aquí presente. Hoy vamos a festejar, vamos a celebrar. Quiero también agradecer al doctor Asensio, a su esposa, bueno, ahora nuestros padrinos, por habernos permitido realizar nuestro matrimonio en su hogar, en su casa. Al señor Vinelli, a su esposa, señito, por habernos aceptado ser nuestros padrinos. Saben que los respetamos y los apreciamos muchísimo. A mis testigos, Mauro, Mechita, que están por ahí. Y a todos ustedes, agradecerles nuevamente de todo corazón. Bienvenidos y vamos a festejar. Mi amor, también quiero agradecerte a ti por la familia que tenemos. No solo aprendí a amarte, también a admirarte por la gran persona que eres, por el papá, amigo, bueno, pareja y ahora mi esposo. Siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir ahora, aunque no siempre estemos de acuerdo, aunque a veces tenga ganas de regresarte a Piura. No me equivoqué al elegirte como mi compañero de vida. Sé que nos falta mucho camino por recorrer juntos, pero sé que vamos a llegar muy lejos con amor y respeto. Te amo ya. Gracias. Muchas gracias, Siley.
Y bueno, ahora tenemos para ya sellar este acto que hemos presenciado, que es el matrimonio civil, ya tenemos el baile protocolar, ¿no? Que se hace normalmente cuando se dan este tipo de actos. Así que vamos a esperar la pista. La pista, luego el brindis. Tranquilo, señor Lizarazo, luego viene el brindis, no nos hemos olvidado. Vamos a invitar entonces a Leo y Siley en primer término, luego invitaremos a los padrinos, a los familiares también para que les acompañen en este momento especial del baile protocolar. Después se alistan las... Invitamos a los padrinos. Ahí está. Se acercan los testigos también. David es el organizador del evento. Invitamos a los familiares también. Los familiares, los invitamos a acercarse. La mamá de Leo, ¿dónde está? Ahí viene la señora. Ahí está la señora Leocadia también. Los demás familiares que nos acompañan, los invitamos por favor a acercarse hasta aquí. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor. Ahí venía, recién se anima. Subimos el volumen otra vez. Ahí está. Muchas gracias, ahora sí un fuerte aplauso. Personalidad.
el único que ha venido con saco después del novio. David Mestanza, un fuerte aplauso para él, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes a los ya esposos. Sin duda, el día de hoy es un día muy importante para dos grandes amigos que conozco hace ya bastante tiempo, y me llena de mucha alegría y satisfacción poder ser parte de esta ceremonia, esta bonita ceremonia, para Siley, para Leo, dos grandes amigos que el día de hoy ven concretado la unión de su familia, el progreso ya con un hermoso bebé, con mi hijado. Y nada, mi copita, por favor. Quiero hacer este brindis en este día muy especial, deseándoles a Leo y a Siley lo mejor para ellos. Que Dios y la Virgen María bendiga y cuide su matrimonio, cuide su hogar, cuide su hijo, y que permita que sigan creciendo a lo largo de los años. Muchas gracias, felicitaciones, compadres, y me acompañan con el brindis. Salud, muchas gracias. Salud, entonces. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta parte protocolar del matrimonio civil de Leonidas y Siley. Ahora sí, comenzamos la fiesta, rompemos el protocolo y todos juntos disfrutamos de la alegría de compartir este momento con ellos. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios bendiga la unión que hoy han formalizado Leonidas y Siley. Muchas gracias a todos ustedes. Nidia entonces está con nosotros, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Buenas tardes con todos. Siley, hijos, ¿no? Primero quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí en estos momentos, compartiendo algo. Sabes que te amo y no podía pasar por alto esto, hijo mío. Dios me ha permitido venir a estar contigo y contigo, Siley. Me ha dado una hija más. Yo les deseo toda la felicidad del mundo. Quiero que se lleven bien y creo que ahora voy a venirlos a visitar más seguido. Me van a correr en esta vez. Felicidades, hijitos. ¿Sí? Muchas gracias, señora Nidia. El saludo desde la cálida Piura para Leo y Siley. Ahora sí, rompemos el protocolo, que comience la fiesta. Dale, Ocaya, a ver. Muy buenas tardes, ¿de acuerdo? Bueno, yo quiero decirles también, primeramente agradecer a Dios por la unión de mi hija y de Leo. Discúlpenme, de repente estoy fallando, ¿no? Y bueno, felicidades para Leo y para mi hija. Y también gracias a la señora, su mamá de Leo, que está presente con nosotros. Y es una alegría para mí. Y desde muy lejos ha venido ella a estar con nosotros. Y también nosotros debemos estar unidos con ellos. Y por eso mismo, gracias a todos. Gracias, Leo. Gracias. Sí, Leo. Muchas gracias a usted también, señora Leocadia. Y antes de que terminemos ya con la fiesta, nos estaban pidiendo el buquet, ¿no? Las señoritas, no mires muy alto porque a la una, a las dos y a las tres, vamos. Uno, dos, tres. Uno. A ver, uno, dos, tres, vamos. Ahí va. De manera acrobática acaba de agarrar el buquet ahí nuestra amiga. Felicitaciones. Ya sabemos dónde nos vamos a encontrar la próxima vez. Ahora sí. Día llorando y
me pedirás perdón. Y verás, porque yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigue burlándote de mí y apagaré este dolor con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú vas a sufrir, vas a sufrir. Aunque te vi llorando, aunque me vi llorando, te gritaré que no. ¡Uy, qué rico! ¡Sabrosura! Sigue, sigue así, burlaste de mí. Mañana será mi renacer, sabrá lo que es sufrir. Sigue, sigue así, burlaste de mí. Mañana será mi renacer, sabrá lo que es sufrir. Sigue, sigue así, múlate de mí. Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir. Sigue, sigue así, múlate de mí. Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir. Sigue la música. Y ahora sí, a partir de los momentos, si no es ahora sí, empezamos el gran balcón. Como debe ser. Saludos especiales para los recién casaditos, así que ya saben ellos el día de hoy. Que están pues felices de haber dado un paso firme. Así que ya saben, para ellos y para todos los familiares, gracias por su preferencia. Nosotros encantadísimos de estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Marcharás.
Yo te seguiré queriendo, recordando tal vez. Por Dios regresa a mi lado, eres mi gran amor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Y seguimos. ¡Uy! ¿Cómo quieres tú robar mi corazón si yo no te ofrezco nada? Pobre rosa, soy un pobre caminante y ya no tengo nada. Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero. Y con el sentimiento, mi amor. Porque me dejas, no tienes corazón, no tienes alma, me clavas y te das tu dardo ardiente. No tienes corazón, no tienes alma, me clavas y te das tu dardo ardiente. Uy, uy, uy. Tiempo te esperé porque te amaba, pero esto no recuerda sino al contrario. Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas por tu... Seguimos para adelante, para arribita. Y con sabor. Pero tú me vives, así tú me exiges, que no te dejo vivir. Que no vuelva a verte jamás de mi vida y que te olvide. Pero mi pobre es una niña. Thank you.
recuerdo con mucho cariño. Ahí estábamos compartiendo otro exitazo con mucho cariño. Vamos a poder empezar a darme corazón. Vamos a vivir con mi cabecito. Vos te voy a mi vida. Adiós. Inquilina. Vos te voy, voy, voy a mi vida. Adiós. Inquilina. Vos me podés pensar a darme corazón. Vamos a buscar mi vida de sexo. Vos me voy para mi vida. Adiós. Y mira. Vos me voy para mi vida. Thank you.
Aquí
Que me sacó la vuelta con Asensio.